Muy bueno, chicos, estamos en Pixel Gun. Disculpad la voz que tengo de constipado, pero vamos hoy a intentar conseguir la última arma del pase y mañana traemos la review. Así que atentos, tenemos que hacer unas cuantas misiones. Creo que puedo conseguirlo. Si no puedo, pues no pasa nada. O sea, si yo estoy aquí para hacer fails, tampoco vamos a morirnos. Vale, lo primero, atrapa puntos en el aserradero. Bueno, pues vamos para allá. O sea, voy a ir rapidito, chicos, que si no me tardo 82 años, ¿vale? O sea, mira, una intro cortita. Llevo 30 minutos, o sea, segundos de grabación. Perfecto. En 40 segundos. Muy bien, ya estamos jugando en 40 segundos. Esto me gusta. Vale, la partida está empezada, estamos perdiendo y hay gente muy buena jugando. Bien, me gusta que a Pixel me pongan partidas empezadas, donde hay un montón de gente jugando y donde mi equipo somos... Bueno, perdón, me equivoco. Hay 500.000 de personas jugando en este videojuego al día, así que somos 3 personas en la partida. Y solo hay una persona... Ah, ya está, tranquilos, chicos. Tranquilos, ha terminado la partida ya. Hemos sido los mejores del juego. Nos ha ganado un tío frente a 2 tíos. Y ahora yo estoy jugando automáticamente solo. ¡Bien! ¡Joder, qué bien, macho! Se sienta a entrar al Pixel Gun. Y que, bueno, pues que sea así todo. O sea, joder, es como... Yo lo veo muy bien, la verdad. Estamos esperando jugadores y aquí estoy perdiendo el tiempo en un vídeo que quería que fuera rápido. ¡Qué bien! ¿A que sí, señor Murloc? ¡Ay! Ya estamos aquí. Vale, chicos, capturemos los puntos. ¡Bum! Primer punto. Vamos para rapidito, rapidito, rápido. O sea, toda la poca velocidad que me ha puesto Pixel Gun, que me ha dejado muy loco al principio, se la ponemos nosotros, con mucho esfuerzo. Venga, 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 venga. Vale, chicos, hoy tenemos que... Ahí estamos. Vale, compañero, vamos por aquí. Bueno, voy a no voy a utilizar la caja de Pandora porque no me quiero enfadar tan pronto. Pero bueno, pues aquí estamos. ¡Ay! Nos está quitando el punto. Tranquilos, chicos, vamos a por ellos, vamos a por ellos, vamos a por ellos. Venga, 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 venga. ¡Bum! Ah, vale. Nah, de locos. Ajá, que viene el listo del pueblo a quitarnos los puntos, tío. O sea, aquí, o sea, tío, pero ¿por qué nunca ven? Ah, vale, que mi caja de Pandora es, pues, la mejor, podríamos decir. Vale, chicos, capturamos el tercer punto. Mira, hoy quiero hacer las cosas del pase de batalla, macho. O sea, quiero conseguir el arma. O sea, no sé yo si es mucho pedir. Yo creo que no, tío, no es tanto pedir. No, 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 no capturéis eso sin mí. Venga, 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 por favor, que necesito un punto. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Vale, 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 capturamos. ¡Capturamos! ¡Joder! ¡Nos quedan 4 puntos! Nunca jamás lo he hecho tan rápido, ¿eh? Ojalá yo tener esas botas para poder saltar tanto. O sea, es decir, no sé si las tengo, o sea, equipadas. O sea, que no, tengo las de dragón. No sé si las de dragón son buenas. Venga, va, otro punto más. 5, 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 5. ¡Toma! Vale, nos quedan 3. A ver. No, tú no. Bueno, sí, déjalo, déjalo, que lo cojan un poquito ahí. Y ahora... ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Perdón, 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 que se me ha ido la cabeza, que son muchísimos. Vale, matamos a este. Yo no lo he matado, chicos, me han matado a mí. Pero bueno, no pasa nada. Utilizamos ahora la caja de Pandora y como tenemos toda la suerte del mundo. Bien, joder, qué buena suerte, macho. Joder, lo que yo quería. Que me... que fallar, básicamente fallar. Vale, están quitándonos los puntos. Vamos a pillar esto, anda, porque me cago en todo su padre. Uy. Ah, vale, que tiene el dragón, la mierda esa. Perfecto, perfecto, nada, pues muy bien, chicos. Vamos ganando, o sea, vamos muy bien, la verdad. Vale. Se me está bajando o sea, es decir, el bajón, tengo el bajón, chicos. Es decir, creo que no lo voy a conseguir en esta partida. Me gustaría conseguir todos los puntos en esta partida, pero creo que tengo el bajón. Vale, 3, 2, 1, bien, me faltan 2 puntos, tío. O sea, me faltan 2 puntos, parece poco, pero si no lo hago bien aquí, ya no lo hago bien, ¿entendéis? Nada, tío, no lo hago bien, tío. Nada, lo intento, chicos, yo lo intento, tranquilos. Vale. Nah, tío, me matan con la mierda del arma esa, que no sé quién la ha inventado, tío. O sea, pues algún tonto el culo, o sea, pero literal, algún tonto el culo. O sea, tampoco es que vamos a decir ahora, ¿sabes? O sea, alguien ha inventado el escudo ese de mierda para los modos de juego estos. Ya está, o sea, que tampoco... O sea, y ahora voy a tirar la caja de Pandora y me va a volver a fallar, así que no la voy a tirar ya. La caja de Pandora me la voy a desinstalar, ¿eh? Por cierto. Vale, chicos, nos queda un puntito, con un puntito solo lo tenemos. Por favor, no me hagas grabar otro vídeo. Si solo pido eso, tampoco es pedir mucho. Creo yo, vaya, o sea, igual es muchísimo lo que estoy pidiendo. Podría ser mucho, cuidado. Perfecto, perfecto, nada. Me ha matado con una mierda de arma de hace 80 años. Pues muy bien, Pixel Gun. Eres el mejor del mundo haciendo videojuegos. Yo lo que no sé ni cómo lo han cogido para hacer, pues, las expansiones del Call of Duty y bueno, la nueva temporada de Fortnite. Oye, chicos, ¿vosotros pensáis que yo en esta partida con 20 y pico segundos puedo conseguir esto? Por favor, por favor. Venga, 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 venga. ¡Toma! Joder, macho, qué bien ha salido el vídeo, macho. Solo con esto ya ha salido súper bien. Vale, ahora ya me da igual, ganar o perder. Literal, o sea, pero literal, A ver, a ver, a ver. Vale, perfecto. Estamos a puntito de ganar la partida. Vale. ¿Te ha matado? ¿Te ha matado una avispa? ¿Le ha picado una avispa? Chicos, 3, 2, 1.
Victoria, magistral. Siguiente misión que tenía que hacer. ¿Cuál es la siguiente misión? Joder, cuatro personas somos. Es que hay mucha más gente jugando, chicos. Yo creo que como hay 500.000 de personas jugando al día, como bien dijeron ellos en su hoja de ruta, de las cosas que han hecho, como hay 500.000 de personas al día, solo pueden haber cuatro en cada servidor, porque se saturan los servidores. O sea, este videojuego, el Pixel Gun, tiene más gente que el Lost Ark. ¡Claro que sí! Me falta muy poquito, me faltan dos partidas más. Bueno, pues vamos a jugar ahora al modo torneos, va. Que me veo un poco ahí con ganas de jugar al modo torneos. Antes he traído una partida del modo torneos, chicos, unas partiditas. Tenéis el vídeo subido al canal, donde han habido hackers, creo. Bueno, yo digo que ha habido hackers porque parecían hackers. Igual no son hackers, yo no lo sé, la verdad. O sea, habré leído los comentarios vuestros. Vosotros me podéis ayudar más en ese tema. Yo es que no lo sé, la verdad. Vale, vamos a jugar, chicos, aquí una partida. Porque me gusta jugar este modo de juego ahora mismo. Porque me dejan ponerme un arma buena. Que sería el revólver este de lava. Pero, si sigo jugando y se me da bien, igual hago un corte y os traigo la misión ya hecha. En plan, la de las 100 copas aquí, 150 copas aquí, en el modo torneo. ¿Y qué más? Y alguna cosa más os voy a traer. Es que no quiero que el vídeo dure mucho. Me gustaría que durara poquito. Entonces, voy a intentarlo, ¿vale, chicos? Mira, el modo torneo sí que me gusta. Está bien hecho. Aquí sí que se nota la gente que hay jugando. Mira, ¿veis? Ahí, pues mucha gente. Te metes y está toda la gente jugando. Muy bien. Da igual que tú pierdas o que te enrabies porque pierdes. Me da igual ahora mismo perder. Si pierdo, pues mira, pues he perdido. Pero lo importante es que hay mucha gente jugando. Muy bien. Así sí. Eso sí me gusta, ¿veis? Muy bien. Míralo. Todo el mundo jugando. Ahí está. Yo no sé cómo lo han hecho, pero todo el mundo está jugando. O sea, literal, eso sí que no sé ni cómo se hace en este videojuego, porque estoy acostumbrado a que no haya nadie. O sea, literal, estoy acostumbrado a que no haya nadie jugando, tío. A que hayan cuatro personas como en la partida de antes. Por eso le hago la típica broma, chicos, del 500.000 de personas. Tranquilo que no me estoy metiendo con Pixel Gun, ¿eh? Que igual hay gente que se piensa que me estoy metiendo con ellos o que les estoy diciendo que es mentira lo que han puesto. Ni siquiera lo estoy diciendo. No estoy diciendo ni que sea mentira ni nada. Era una broma. Es una pequeña, un pequeño chiste, ¿eh? O sea, como hay cuatro personas jugando, pues evidentemente hay 500.000. O sea, simplemente es un chiste. ¿Vale? Pero bueno, tranquilos. A ver, atentos. Me hace mucha gracia. Lo de los mapas sí que no es un chiste. Eso ni de coña. 170 mapas en tus sueños. Pero lo otro sí, lo era broma, hombre. Vale, chicos, lo otro no lo sé. Cada uno tiene su audiencia. O tiene 1.000.000 de personas jugando. Pues muy bien, tío. Vale, a ver, claro, y se han quedado las reproducciones todos los americanos. Qué casualidad más buena, chicos. Eso sí que está guapo. Todas las reproducciones de YouTube de Pixel Gun se le han quedado los canales americanos. ¡Qué bien, eh! Es que cómo funciona el mundo, me encanta, tío. Es muy top. A ver, o sea, que me lo creo, 100% que haya 500.000 de personas jugando. Todos son americanos seguros, entonces. Pero bueno. Vale, vamos bien, chicos, vamos ganando entonces. Vamos, bueno, primera posición. Es que esta arma es Dios, evidentemente. Si me dejan utilizar esta arma frente a gente que tiene armas del principio del juego, pues evidentemente la voy a... Ah, mira, esta también la tiene. Pues así que tener muchísimo cuidado, que nos puede ganar. Vale, vale. Estoy jugando un poquito mejor que antes, chicos. Lo podéis corroborar, No, tío, no. Vale, me han matado, tío. Pero con la mierda de arma del principio del juego, Ni os penséis que me han matado con la mejor arma del juego, Vamos a ese. Es que esta arma, chicos, es buena. Pero yo soy un paquetazo, tío. Soy un paquete total. Es decir... ¿Pero por qué te escondes ahí, tío? ¿Pero tú qué? Pero, tío, no quiero insultarte porque estoy en YouTube. Y no hago esas cosas, evidentemente. No las hago nada. O sea, en solitario tampoco, la verdad. Porque tampoco es que yo juegue juegos competitivos como para enfadarme. Ni siquiera me enfado cuando me matan en Fortnite. O sea, imaginaos, y eso ya es muy top, Vale, chicos, vamos a pillar esta cajita. Ya no puedo aguantar más. ¡Atentos! Ay, Dios mío. Dame algo bueno, no me des el coche. Bueno, 100 piezas de estas, vale, no sé cuántas tengo ya. Pero no está mal. A ver si me la dan entera, el arma. Buah, madre mía. No me la han dado ni con 100 piezas, ¿sabes? Que yo me descojono. Pero bueno. Siguientes partidas, o sea, siguientes cositas. No, tengo que abrir esto. Vale, vamos a abrir esto, chicos. No voy a conseguir el arma. O sea, no voy a conseguir en esta partida. Uy, voy a quedarme callado. Vale, chicos, vamos a ir abriendo cajitas de aquí. Que aún me queda un arma por conseguir, que sería el bastón ese raro de... como de cerdito. Vamos a intentar así. Gastamos unas cuantas llaves de estas que tengo. Me quedan muy poquitas para conseguir la misión, Muy poquitas. Vale, después de esto voy a quedarme callado y voy a intentar hacer la misión en solitario, ¿vale, chicos? En plan, con la boca callada, porque si no, no voy a poder hacerlo, ¿vale? Así que ahora nos vemos. Vale, chicos, vamos a ir al modo lotería. No. Vale, chicos, vamos al modo lotería. Abrimos una cajita y tenemos una de las misiones completadas. Así, rapidito. O sea, todo en el mismo vídeo. Es que estoy haciendo cortes, porque si no hago cortes, termino dentro de 50 años. Y no quiero que dure tanto los vídeos. Bien. Vale, ahora que canjeamos. Vamos a canjearla. Y bueno, vamos avanzando poquito a poquito. Vale, siguiente misión. Para la siguiente misión tengo que matar gente invisible, tío. O sea, tiene que haber alguien que se ponga invisible, macho. Uf, eso depende mucho de la gente, Y ahí hay un chaval invisible. Hay gente invisible, hay que matar a la gente invisible. Vale.
uno muerto. Vale, chicos, creo que encima voy a subir de nivel. No me hagáis mucho caso, pero yo me... Sí, ahí estamos, subimos al nivel 60, tío. Esto es mítico. Nunca había subido, creo que nunca había subido a nivel 60. O sí, no me acuerdo, yo creo que no. Nunca, al 65 seguro que no. Vale, chicos, ya tenemos las misiones. Vamos a canjear las mascotitas que son los Murlocs. Vamos a pillar esta recompensa de aquí que me da un nivel entero automáticamente. Bien. Y pues básicamente lo tenemos todo, o sea, ya tenemos el arma, que es lo que yo quería. Ahí está. Mañana os traigo review de esta pedazo de arma y vemos si es cierto lo del misil guiado. Y si es cierto, me quedo flipando, o sea, me río mucho. O sea, literal, es que deberían poner el juez y el libro de hechizo de abejas, que lo echo de menos, y un montón de armas de ese estilo. Pero bueno, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.